le pedí al chat que Uy, me pero diga qué muy onda. buenas noches en este jueves helado en la ciudad de Montevideo. Bienvenidos al episodio número 14 de Roedores Peligrosamente Peludos. Peligrosamente peludo, Peludos. sí. Exacto. Bueno, como podrán haber Qué bello. notado, contamos con la ausencia de Zo y de Joaco hoy, lamentablemente. Pero bueno, con esto de que salimos solo una vez por mes, postergarlo iba a ser dramático. Así que, teniendo en cuenta de que en realidad Zuko es escurridizo y probablemente ya se haya escondido en algún lugar para que no lo vean, y que Marlock se quedó en la Seguro. taberna porque Joaco andaba complicado también la última vez y no pudo estar. Eso ya tenemos la certeza de él, de que en el segundo semestre va a mejorar, por suerte. Dijimos, vamos a salir igual, porque total, Uberstrike está en llamas, ya alguien tiene que hacer algo al respecto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentáis? Con el pecho inflado. Te sentás Una con el cosa pecho en el inflado. piso. Con el pecho inflado por el desempeño realizado. La última sesión. La verdad, la Matar verdad. enanos siempre es un Pero placer. aparte fue nivel duro de matar. Fue heavy, te Si va, fue Pucu mirara este heavy. programa, por un lado estaría muy Muy enojado. orgulloso por lo Ah. de duro de matar, y por otro lado muy enojado porque explotaron el Zeppelin enano que él tenía esperanza de algún día volver a pilotar. Nunca se enteró de eso todavía, aparte, ¿no? De hecho, hoy Todavía se no. lo dije porque subí el capítulo de Ah. YouTube y como sé que no lo va a ver, es una información que ahora es pública y se lo dije. Igual él es un muy buen jugador de rol que no va a ser metagaming, así que Fadrique técnicamente no lo sabe. Fadrique no lo sabe. Y tampoco es el único cepelín que hay en la vuelta, ¿no? Siempre puede conseguirse otro. Si Bueno, no lo sabe. ¿quién de ustedes va a hacer el Fadrique recap? no lo sabe. Perdón, tenía que hacerlo. Tenía. Qué barbaridad. ¿Cuál de ustedes va a hacer el recap entonces? Lo veo con ganas a robo. Ah, Mientras se antes de muere. eso, antes de Dime, eso. Podrán ¿cómo se...? ver que hasta ahora han estado viendo en la esquina superior derecha la imagen de Pascualino, elaborada por uno de nuestros espectadores, Eric Hall. Saludamos desde aquí, desde el Coliseo, donde todos tarde o temprano moriremos. Muchas gracias. Y bueno, este es Marlock. A medida que me vaya acordando, los voy a ir rotando, así que ahora vamos a pasar a Rolo, que lo tienen ahí en pantalla, y en un ratito les voy mostrando el resto. Muchísimas gracias. No es muy seguido que alguien fuera del equipo ilustre a los personajes, porque como saben, Sofa ha hecho muy lindas ilustraciones de RPG y de algunos de los RPP, así que nos pone muy contentos el ver este entusiasmo. Y ya nos prometió que para la tercera temporada de RPC también va a haber algunos bocetos. Pero bueno, a lo que Y nos mira. compete. Ven ahí, sí, gracias, gracias. Aplaudanlo, por Es que favor. también es flashero ver cómo otra persona de repente, no sé, Te imagina el ve como otra personaje, persona te claro. ve, exactamente. Es flashero. La verdad. La verdad es que El nunca mapa me está en había cualquier lado. pasado. Vamos a centrarlo bien, por Sí, favor. yo te iba a decir, ¿por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por Porque qué? me está referenciando el mapa de mi visión de DM. Bueno, tendría que estar referenciando el mapa de la visión de De nuestra ustedes. Así visión que denme un segundito que lo vamos a de corregir. players. Firefox, Ah, y nosotros quedamos ahí. Firefox. Y nosotros quedamos ahí. Ahí está. Sí, no habíamos quedado ahí, habíamos bajado simplemente, ¿no, chiquitín? Están en el precinto, ese distrito de la Guardia, No, para. que encapsula, está encapsulado en una muralla interior y que guarda la puerta norte, que es de donde está siendo asediada la ciudad en este momento. ¿Por Claro, claro, quién? claro. No lo saben, pero han escuchado rumores de que probablemente sean los Jungfreud, familia que originalmente tenía el control de esta ciudad hasta que el emperador, con su edicto sorpresivo, en los días alrededor del inicio de la campaña de RPG, ocupó la ciudad con sus fuerzas militares. Ojo. Claro, porque nosotros bajamos el Zeppelin, pero el asedio continúa, digamos. No le pusimos fin a esta, No, no, no. a este Nosotros, quilombo. en realidad, el otro día fuimos a dejar a Pascu y a Marlon, ¿no? Que estaban cansados después de liberarlo, si no Sí. recuerdo mal. Indeed.
Bien. Y después nos fuimos siguiendo como el quilombo que se escuchaba hacia el norte, si no recuerdo mal. Sí. Porque estamos en el norte. Efectivamente. Mientras íbamos caminando, sí notamos que algo nos seguía, no sabíamos qué todavía. Y seguimos sin saber muy bien qué es, pero está. Y llegamos al puesto de la guardia, donde vimos que había un problema grave, cuanto menos. Pero nos hicimos pasar por la guardia, aunque claramente no pasamos por la guardia ni queriendo. Y cuando los soldados de la guardia estaban huyendo de la torre en llamas con el Zeppelin enano por ahí boyando, nosotros dijimos, pues nosotros no, vamos por arriba. Fuimos por arriba, nos encontramos un Zeppelin con ¿qué, 14 o 15 enanos dentro, por lo menos? Más o menos, sí. Por ahí. Matamos así de una entrada, así tiré un hechizo y dije, venga, a tomar por culo, ahorita. Apenas llegaron, Gui mató a seis. Así, O a la sea, así, mitad. de recoge, pum, venga. Vayan pasando que tengo para rato. Después Después solo hizo entre. cagada, pero en ese momento fue el Sí. héroe. Sí, no, pero Después. después siguió igual, ¿eh? Tuvo sus Después. momentos Tuve, tuve un momento, emocionantes. tuve un momento ahí. Después nos prendimos fuego con Rolo. Que él se consiguió pagar, me intentó pagar, no pudo, yo estaba por ahí prendido fuego. Como. Gracias a mí se También. prendieron Al fuego. hechizo que salió mal. Ha dicho que salió mal. Y De bueno. más. Ahí se destapó nuestro amigo barra aliado barra, no sabemos muy bien qué es todavía. Esa especie de lagarto o lagartija que no hablaba. Estaba aquí ayudándonos. Porque no habló. No habló, ¿no? En realidad. Habló muy poquito. Sí, o sea, poco y nada. En realidad no sabemos quién es todavía. Como que no, es una de las criaturas más increíbles que haya pisado la faz de la Tierra, Paramá. Y después los enanos quisieron retirarse y nosotros en nuestro afán de seguir matando enanos nos colgamos del Zeppelin literalmente hasta que lo conseguimos derribar. Derribamos media torre por el camino, pero ¿Nos colgamos bien. todos del Zeppelin? No, solo más. Vos. Después Solo más. Zoo que Ah, se pero tuvo igual. que se Como si tuvo que fuéramos ir. ¿Se todos. acuerdan que Zoo se tuvo que ir porque la compa que comparte alquiler con ella encontró un gatito en la calle, entonces la llamó a ver si no la venía a buscar para rescatar al gatito? Entonces, como amantes de los gatitos que somos todos acá, Zoo dejó todo. Dejó todo, Tiró una literal. media arriba de la cámara y salió para rescatar ese gatito. Y bueno, y ahí yo tuve que controlar a Zuko unos últimos minutos del stream. En un momento tuve que tomar la decisión si Zuko se tiraba arriba del Zeppelin que iba cayendo lentamente o no. Y como no quise arriesgar el personaje nuevo de Zo, dije no, baja por las escaleras. Pero después Zo dijo que sí, que Zuko se re hubiera tirado. Pero bueno, se perdió esos puntos de experiencia, aunque ahora tiene un gatito nuevo, que se llama Odín. Odín. Odín del amor. Sí, bueno, nada, no, y más se tiró con toda la fuerza de la valentía arriba, o sea, con toda la fuerza de que no tiene mucha inteligencia, claramente. Se tiró arriba de un Zeppelin que ya estaba en picada, como cayendo, porque era una buena Sí, idea, porque al chat le pareció. el chat le Y parece. allá fui y, ca y cayó y cayó y cayó arriba un pajar, ¿no fue? Sí, tipo Leap Sí. of Faith de cómo es De las el Assassin's Assassin's Creed. Bienvenida, Florcy, primera intervención en el chat. Estamos acá a punto de empezar la partida de roedores peligrosamente pequeños, Warhammer Fantasy Roleplay, en este party integrado por todos criaturas pequeñas, excepto, bueno, Ma, que es una ogresa. Es una criatura pequeña también. Tiene un gran tamaño, pero un pequeño corazón. Exacto. No, mentira, más tiene El el corazón corazón más es grande de esta inmenso. parte. Pero acá tener el corazón pequeño es tenerlo Es inmenso. tierno. Está condensado. Claro. Bueno, Está condensado. Una pacifista. y más o menos ahí terminamos. Y ahí terminamos. Zeppelin Nosotros bajamos estrellándose en con. la muralla interior de Sí. la torre. Más sobreviviendo después de una buena tirada de Endurance. Y ustedes bajando corriendo por la escalera. Sí. Y allí está, más. Sacándose la paja de entre los pelos. Parece que no le pasó mayores heridas.
Bueno. Bueno. Hablando de, ¿recuperamos a Boderinos o seguimos No, no, están como en el están. mismísimo horno? Lo único que ganaron fue un poco de experiencia que ya se las asigné Qué la vez bien. pasada. Bien, Pero igual bueno, Ron, alrededor de tratando de ustedes robar siguen los bombazos, pum, los cañonazos contra la muralla de la ciudad desde el norte. Lo último que habían visto de la preparación de las defensas antes de meterse en la parte de la Torre de Magnus era que estaban sacando del patio del cuartel general de la guardia un cañón órgano, medio experiencia. Sí. viejuno y mal cuidado, pero que allí lo tenían y apuntándolo hacia la puerta por si esta era comprometida. Las murallas desde la altura que tenían en la torre no vieron que hayan sido comprometidas todavía, pero sí estaban avanzando un par de torres de asedio hacia ellas. Oh shit. Oh shit. ¿Qué van a hacer? Y ¿Huir? bueno, más no sé, con los 3 hit points que le quedan, ¿Salir creo que corriendo? estornuda muy fuerte y se quiebra 4 costillas más o menos. Yo estuve nuevo fuerte y creo que me voy a ir a otro bar, ¿eh? Ah, yo no, yo estoy bien. Sí, claro, amor. No Al que estás no ve por regia. ningún lado es Azuko. ¿Dónde está Recio? Azuko sí que no lo ven por ningún lado. Azuko no, Azuko desapareció, ¿no? Sí. Azuko, cabrón. Bueno, yo por lo pronto Vamos. voy a buscar al resto de los juristas, ¿no? Digamos. ¿Me ¿A ven a quién? mí ¿A caer? Marlow? No, no. No, a Te ustedes. vieron Ah, caer desde nosotros. arriba, pero bajaron las escaleras. Y Ah, ahora te encontraron de ven abajo. ahí levantándote en la montaña de Eno. Sí, no. Estás Un bien. caballo te mira de costado así tipo, what the fuck? Y yo miro al caballo como, what the fuck? Y hacemos un duelo de what the fuck. Y también paro cuando me aburro. O antes de que el caballo me pegue porque me mata. Y digo, picarditos, A todo esto recordemos que es la noche, ¿no? la noche. Horror. Porque ustedes apenas salían del teatro, estaban yendo a la taberna y pasó todo esto. Y pasó todo esto, sí, señor. Es verdad. Oh my god, no sé qué quieren hacer, Bueno, y así que. nosotros si salimos de las escaleras y la vemos a Mag que está ahí, vamos hacia donde está ella corriendo. ¿Y ese? Vení, uy, que está más. Entonces llegamos y ¿estás bien? Y ustedes ¡corre! ven que ¡Corre! nada tiene un par de huesos de quebraduras expuestas. ¿Qué? Pero se levanta y dice, bueno, Todo hemos divino. sabido estar peor. Bueno, Yo ¿a pregunto. dónde hay que correr? Yo pregunté el otro día si el Zeppelin estaba prendido fuego, ¿no? ¿Puede ser? No, no está prendido fuego. No está prendido fuego, así que podemos asaltar el Zeppelin y llevarnos todo lo que encontremos. Son básicamente escombros. Ahora se estrelló contra esa muralla pequeña que ven que rodea la torre. Sí, bueno, y si agarro algún arcabuz enano o algo. Bueno, Cuidado. hace esto entonces. Haceme una tirada de percepción mientras revisás los escombros. Oh my goodness, me voy a matar yo solo. Ya verás. Ma, ¿estás bien o tenés los huesos como a la mitad? Eso quería aclararte, Pelu. No tenés ninguna herida crítica. Simplemente tenés poco HP. Recordemos que el HP acá son más bien rasguños y heridas en el estado de ánimo. Las heridas graves se traducen como heridas críticas. O sea, yo sé que estaba bueno, te copaste con lo de las fracturas expuestas, pero no solo no las tenés, sino que no las querés tener, porque esas cosas duran. Recordemos que Polly gastó un punto de fate en la partida pasada Es justamente verdad. porque se le había pasado algo parecido. Sí, Convengamos está que no bien. tiene fracturas expuestas, pero estaba muy contracturada. Tiene Polly se había roto fracturada, la pierna fracturado o el algo hombro. así, ¿no? Pierna, ¿no? Además, el Sí. hombro, algo así, me acuerdo. Algo así, sí. Sí. Tengo contracturas. Bueno, entonces digo, yo tengo contracturas y dolor en el alma, te digo. Cuando le das así como unos masajitos así. Y dice, vamos más, vamos más. Hay que ir a la muralla. Me No, a regenero. muralla, no. Los masajitos Carajo. de Poli me curan. Digo, de. Ay, de Rolo me curan. ¿Alguien tiene los masajitos de Rolo? No, no creo. Si son heridas, ¿cómo? Pero si son heridas del alma, sabes lo bien que le hace al Bueno, alma de entonces Ma. te hago así y después te abrazo.
Ah, yo te abrazo. Bueno, Guide, mientras estos están aquí haciendo... Acaba de pasar un re momento. Todos en un re momento y Guide robando. Me están celebrando el Día del Orgullo, yo estoy robando los enanos. Guide, vos lo que encontrás son es una ristra de pistolas. Oh, es divino, una bandolera, tipo cinturón de estos que se ponen de hombro a cintura. Sí. Que tiene tres pistolas. Divino. Enanas enfundadas. Divino. Una debajo de la otra. Esto lo usan para los combates rápidos, para tirar y tirar la pistola al piso y después sacar otra y volver a tirar. Y excelente, pero espectacular. Vos jamás usaste un arma de fuego en tu vida. Me aguanta. No, pero tengo tiza. No encontrás balas y pólvora. O sea que si tengo están, que comprarlas. Si están cargadas, un tirito tienen, pero. Si no, puedo comprar, en realidad. Sí, también, podés, ¿no? Comprar, sí. Creo que las tiendas están cerradas en este momento por cuestiones de invasión. Me imagino, pero... Gracias por el follow, videojugador. Y gracias por el raid Los Dados de Hierro. Vamos arriba. Vamos arriba, gracias. Yo sabía que iba a garpar a haberlos raideado algunas veces en el pasado. Gracias por devolvernos el cariño. Por devolvernos la garpada. Es bonito, las abrazamos así también. Así. Bien ahí. Bueno. Me pones todos. Ya que recién llegan, les cuento que están en plena invasión de la ciudad de Uberside. Me ponen mis pistolitas cuando puedas. Míralo. Déjame hacer los sociales, vos. Después tenemos tiempo de ponerte la pistola donde quieras. Pistola enana, dijimos aparte, ¿no? Pistola enana. Es de pelea. Es que no quiere. Está quemado porque lo maté, no es el otro día. Vas a estar en cumbre, ya te lo digo. En cumbre. Es más, mirá, le puse la primera y ya está en cumbre. ¿Es que? En cumbre es cuando está con demasiado peso encima. Vamos a ponerte que tenés 3. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Cómo que demasiado peso? Si soy del mismo tamaño que un tapón de esos. Cumbre tenés. 3 en cumbre de borrasconzas. ¿Qué? Callate que algún día voy a adaptar esa novela a un módulo de Warhammer porque es ideal. Ay, quiero. Recipa esa, pero ahora estamos acá. Sí. Yo veo que Guy está como luchando con el peso de las pistolas. Sí. Llego a ver eso. Sí, sí. Es lo primero que veo cuando te levantas. Guy. Sí. ¿Qué pasó? ¿Precisas ayuda ahí? Para nada. Yo puedo con todo. Puedo. ¿Vos estás seguro? Segurísimo. Si quiere le doy una pistola a Rolo, si la quiere, que así cambia la... No. No sabría qué hacer con eso, ¿no? Si cambia eso el link. Por algo más contemporáneo. Estoy bien con mi goleadora. Entonces yo que veo que a Will le cuesta igual y no quiero como hacerlo sentir mal por el claro hecho de que no puede, voy a tratar de alzar a Will y decir, supongo que estás cansado, y llevarme a Will con las pistolas para que no las arrastre de manera triste. Bueno, eso puede ser. Tipo, te llevo así como un... Si el Master me deja. Te llevo así como abajo del brazo. ¿Vas a cargar a Guy? Sí. Y llevarlo así con las pistolas, porque Guy no puede con las pistolas. Y porque yo estoy con una pistola en cada mano para tirarle a lo que venga. Bueno, pero llevo a caballito. En eso, tírenme percepción, les tres. Mientras me tiran percepción, le cuento a la gente de Los Dados de Hierro que están... Nuestros personajes, después de una noche de teatro, se dieron cuenta de que la ciudad en la que estaban está siendo invadida por sus viejos dueños, que la quieren recuperar, y ellos están en el medio. Acaban de, al menos, neutralizar una infiltración de unos comandos enanos que se querían infiltrar en las ciudades de adentro con un zeppelin, aterrizando en la torre, enganchándose ahí en la torre de Magnus, y querían entrar por ahí, pero ellos los detuvieron estrellando el zeppelin. ¡Ah, bien! Cuyas ruinas están merodeando ahora. Mirá cómo de ataque, manera muy atenta. El ataque frontal continúa con cañonazos y torres de asedio. A las murallas y a la puerta.
Bueno, todos sacaron positivo. O sea que todos ven a esta manga de energúmenos, claramente no se les puede describir de otra forma, que se están trepando por la muralla pequeña del precinto. Este distrito. ¿A quién le voy a disparar? Que ya dijimos que se encontraban ustedes. ¿Ven esa murallita con pequeños torreones? Sí. Junto a ustedes. Están trepándose por ahí. Y parecen ser civiles. Todos ellos bastante fornidos y con cara de pocas migas. Hágame una intuición. Hágame una intuición a menos 20. Es que ustedes son foráneos. Son extranjeros en estas intuición tierras. ¿Intuición a menos 20? O sea, ¿para qué voy a tirar si tengo 13, verdad? Y saca uno. Si sacás uno, te la doy por buena. No sería la primera vez. No. 95. Amigos, son amigos, Rolo. Sí, sí. Vienen a ayudarlos. Ma opina lo mismo. Les empiezo a hacer gestos. ¡Amigos! Va cero. Vamos, vamos, carajo. Gui, vos interpretás que estos locos por lo menos son saqueadores, que no tienen ninguna intención de ayudar en la defensa de esta ciudad. No, pero pues, si es la gente que vive acá, no son los de... No, para. ¿Y cómo va la gente que viene acá saltando por la... por las paredes? Yo estoy casi seguro que al de bigotes lo vi en el bar. De hecho, sí, se estaba tomando un licor de panceta allá en el cerdo explosivo. Son vecinos. No, esto, no. Por acá. No. Por acá. No. Claro, Ma también empieza. Amigos, a ustedes también. Saltaron de un Zeppelin y se cayeron arriba de la casa de un caballo. A mí me pasó. Puedo empatizar con ustedes, amigos. Bueno, descienden de la muralla y medio cautelosos los miden a ustedes y les gritan: ¡Viva el Graf Sigismund! ¿Viva? ¿Viva? ¿What? ¿Quién? ¿Excuse me? ¡Viva! Tienen intuición, pero ahora más cero. ¿Tenemos idea de quién es o no? O bueno, sí, si tienen lore Uberstrike o lore Red. No, pero nos dijeron algo en la partida. Pero debe ser alguien de acá, algún general, que nada, eso. 100. Nada más. ¿Quién sacó 100? Oh. Ah, vos los vas a ir a abrazar y darles un beso. Para mí se tienen cara de el Graf Sigismund, Rolo, vos jurarías que es el rey de Italia. Es claro, a mí me resuena el nombre. Gui, vos te das cuenta que estos son personas leales a los invasores. Pero que está clarísimo, coño, que está tratando por la puta. Esa carajo. Aparate, ya lo sabe, Rob. Gui. Claro, ya Gui lo escuché y digo, Gui. Tienes que aprender a verlo mejor en las personas. Es el racista, sí. Oh my god. Tenés muchos problemas de confianza. Demasiado. Un abrazo. Pero mirá la cara de desgraciado que tiene. Esto hay que pegarle, coño. No le dejen. Yo solo veo que tiene una barba fabulosa. Es grandiosa, que ¿no? Me inspira confianza y ganas de contarle historias. Yo creo que es como el look de Graf Signa. Usan la misma. Como esa. Yo parte. Creo que para ahuyentarlos un poquito, hago así, le muestro las pistolas y le digo: papá, como te pases de listo, te pego dos tiros. Ah, son un montón. Y dice: son seis. Y dice: son cinco. Uno le dice al otro: no sé si son amigos, maestro. No, claramente no somos amigos. Para. Ella le repite: ¡Viva el Graf Sigismund von Schlumpfreud! ¿Y cuál es el...? ¿A qué dedica? ¡Viva! ¿Cuál es el nombre de la ciudad? Vamos a picarlos un poco, carajo. La ciudad es Uberreich. Uberreich. Nadie tiene lore Reichland, lore Empire, no. Lore... No, Reichland como que sí. Son unos ñeros. No, yo tengo solamente lore de cosas de... No, pero lore, tengo lore calle. Y si son seis tipos gritándome ¡viva!, yo voy a gritar ¡viva! Claro, es como que... ¿No tenemos lore ninguno? No, ninguno. Qué desastre que somos. Poli, estás cerca del Monumental y te dice: ¡vamos, Lenzo! ¡Vamos! La puta.
pensada. Yo voy a gritar viva. Y la voy a tocar. Tú, Ogresa, ayúdanos a vaciar esta torre de cualquier munición y arma que pueda servir a la resistencia. Ah, ok, sí. Creo. No les hagan caso, por favor. No son buena gente. Ya bajamos de esa torre. Claro, y no encontramos nada. Yo estoy un poco cansada y caí al lado de un caballo. Y ahora, aunque les parezca raro, porque es enorme y está totalmente destruido justo atrás de ustedes, recién estos locos ven el cepelín destruido. Los ven a ustedes un poco maullados, pero... ¿Ustedes estaban con los enanos? Debo decir que ustedes dos son los enanos más raros que vi en mi vida. Yo estaba en el momento en el que caía el cepelín, sí. Y por eso me tuve que tirar. ¿No ven? Todavía estoy tratando de sacarme las pajas del cabello. Y hago así. Porque me caí y tuve que pegar un salto para evitar mi muerte. La nueva ráfaga de cañonazos afuera de las murallas. Yo tengo Mimic. Que Rolo hace acentos. Mira, Mimic normalmente te permite, después de haber pasado un tiempo con una persona, que tiene que ser por lo menos un par de horas, tratar de copiar el acento. Ok. En todo caso, estas personas hablan como todos los demás en la ciudad, o sea, son locales. Sí, como humanos, ¿ves? Es normal que un noble que fue despojado de su título, de su asiento de poder hace tan solo unos meses, todavía tenga gente leal en la ciudad. Gobernaron por más de 200 años. En fin, creo que nos haría bien. Y si nos unimos a la resistencia, ya total, ya tiramos el cepelín abajo. A las murallas, a los atacantes. Ayuda. Una para cada lado. Murallas. Y si nos unimos a los atacantes y a freír espárragos, si total. No. Qué mano da. Pero la gente a la que le quitaban esta ciudad capaz eran los verdaderos dueños. No sabemos, no conocemos esa historia. Por eso. Entonces no tenemos ningún tipo de... ¿Estamos teniendo esta charla en este momento? Yo tiré percepción a ver si ellos los escuchaban. Es un conclave aquí para... Vamos a decidir qué hacemos. O vamos contra estos tipos o vamos con estos tipos. Vamos con estos tipos a las murallas. Pero las murallas no, vamos a destruir la ciudad en todo caso. No, porque estos tipos vienen a destruir la ciudad. Vamos, Sobresa, ayúdanos. Tenemos que desmantelar ese cañón órgano. ¿Veus? Desmantelar. Sucede que no me llevo muy bien con las explosiones. Por eso. Honestamente. Claro, pero necesito mi vueltita a la manzana de fuera de la muralla para despejar mis pensamientos. Bueno, hacen así con la mano. Y dice, vamos, y se meten adentro de la torre. Bueno, que hagan. ¿Qué? Vamos a avisarle a alguien que están. Vamos. Bueno, le voy a borrar a los muchachos porque se metieron para adentro. Y a Zuko también, que no sé qué hace ahí de volado. ¿No está? Encerrémoslos en la torre. Tapiemos la torre. Esa es buena, Está el ascensor también, recuerden. Ah, no, el ascensor se había destruido. El ascensor se destruyó. Si tuvo que subir a pata. Tapiemos la torre, sí. Cubramos. Escondámonos y cuando terminen de subir las escaleras, bloqueemos las escaleras con escombros. Bueno, y Rodo se agacha y agarra una piedra así a hacer. Bueno, está claro que el trabajo duro acá lo va a hacer más. Ah, tirá, y sí, básicamente. Tirá Endurance a más 20. Endurance a más 20, bueno. Ojalá que no me haga daño a mí misma, porque la verdad que... Voy a tirar de nuevo. Endurance a más 20. Sí. Zafamos una paliza igual, Pues eran muchos. Eran 6, ¿no? Sí. Suerte que me hicieron un poco de caso al final. Si era por Gui, nos moríamos ahí. Si era por Gui, estábamos saqueando la torre ahora. Sí. Pero por favor. Creo que mata, acomoda lo que quieras. No sé, vos me dirás. Ni te cansaste, fue un pestañeo para vos.
Y ahí ven que aparece un sujeto que al que reconoce. Ay, Dios. Ay, el de la puerta. El guardia de la puerta. ¡Ay, no está Marlowe, que era su amigo! ¡Oh, my goodness! Este cara de chantuporro. Este cara de chantuporro, sí. Con y una... yo le digo, estimado, tenemos unos rebeldes dentro de la torre encerrados. Disparen a aquel órgano y bátenos a todos. Ah, sí. A eso venía, justamente a fijarme si no había algún civil que se estuviera pasando de listo. Pues ahí tiene unos cuantos dentro bueno, metidos. Veo que se han encargado. Creo que me voy a ir retirando entonces. Che, hijo de tu no, madre. Pegadle un tiro a la puta torre. Venga para acá, señorito. Digo, mientras que hago así con un escombro gigante, como re grande. ¿No? Digo, venga para aquí, señorito. ¿Qué precisan? ¿Cómo pudieron infiltrarse, además de con un Zeppelin? Bueno, no sé, claramente el lugar está desprotegido en este momento. Porque... supongo que la guarnición fue a reforzar las murallas, tal vez. La guarnición... Y te das cuenta que él está vestido como de la guardia, igual que el día que lo encontraron en la puerta. A mí me dicen guarnición... y me esfuerzo y me da hambre. Pero no importa. La pregunta es ¿por qué usted tiene un sombrero tan llamativo como los invasores? Rando se asoma de atrás de Maya y dice, ¿y por qué usted acá está haciendo nada? ¿Y por qué usted acá está haciendo nada? Dice, repite mal. Lo que pasa es que estaba un poco quieto allá en la puerta sur. O sea, directamente abrimos la puerta y dejamos que la gente empezara a salir. Porque varios no se querían quedar en una ciudad asediada. Y ahora me vine para acá a ver si precisaban algo. Y ves que chumea. Claro. Chumea y sí, Sorete, que mates a los capullos que tenés dentro de la torre. La concha de tu hermano. Bueno, pero ¿qué voy a hacer? Voy a prender fuego a la torre de Magnus. Que está ahí. Sí, Magnus, fuego, si ahora prendimos fuego, tiramos un Zeppelin encima suyo, ¿qué más querés que hagamos con la torre? Igual no hoy está un poco adrenalínico. Porque vivió cosas muy fuertes, muy fuertes. Muy fuertes. Yo sigo prendido fuego en realidad. Mi interior sigue prendido fuego. No es esa la salida a todo. La violencia, ¿verdad? Vamos a tapar el vamos a reforzar con los escombros para que no puedan bajar y avisarle al resto de la guardia, ¿les parece? Y bueno. Ve que más sigue cargando de a cuatro escombros a la vez. Y los tira como si fueran papelitos. Muy bien. Pero entonces, ¿la puerta está abierta? ¿De la ciudad? La puerta del sur. Bueno. Y usted nos va a acompañar, señor, ¿no? Somos... porque mire si hay civiles en el momento en el que nosotros estamos avisando al resto de la guardia. Agarre lejos. ¿A dónde los voy a acompañar? A donde sea que vayamos nos va a acompañar. ¿Me explico? ¿O no me explico? Está bien. Te extiende la mano. Mi nombre es Rudy. Rudy Klumpenklub. Le hago así. Mi nombre es Matazo. Pero mis amigos me dicen Ma. Y mira a los demás. Y yo soy Roland Talbotton, jinete de tejón, pero ya nos conocemos, Rudy. Ya nos conocemos. ¿Sí? Sí, somos amigos del viejo Marlowe. Y el viejo Marlowe, ¿qué es? Pero no conocía al viejo Marlowe. ¿No conoce al viejo Marlowe? A Pascualino creo que conocía, puede ser, ¿o no? ¿Pero cómo no conoce al viejo Marlowe? No lo conoce, le pagó para que nos dejaran entrar. Eso también es verdad. Ahí va, interactuaron 2 minutos y le encajó un soborno. pero Juan conoce, pero Marlowe nos había dicho que lo conocía. Pero es que es un hombre de las leyes, no está típico, bien admitido. Típico de abogado. No. Típico de Marlowe. Entonces, vamos a tapiar el lugar y a prenderle fuego a la torre de Magnus. De una. No, ya están ahí encerrados.
¿Y no quieren hacer una guerra humana? Nunca está de más. Ah, me parece un montón, güey. Es para mandar un mensaje, eso. Era exactamente lo que estaba pensando. Uy, cada vez está más turbio. Conforme pasan las horas de convivencia, yo me siento cada vez más amenazada por tu presencia. Desde que no me dejaron matar al goblin deforme, estoy indignado. Ay, yo sabía que había que dejarlo matar al goblin deforme. Bueno, si querés que me fuera a la torre, prendela. A ver, no tengo ningún tipo de amor especial por esta torre. Pero me parece que, no sé, yo iría a las murallas. Me parece que necesitan más en las murallas. Estamos nos muriendo. Vamos por la puerta sur y chao, Uberreich. Nos vimos. Pero sí. Pero que hay que empezar a buscar a Pascualino y llamarlo, por lo menos, antes. No vamos a dejarlo acá adentro sitiado. Tiren intuición ustedes dos a más 0 y más a menos 20. De vuelta, ¿para qué me haces? Ah, no, en realidad a menos nada, porque vos. ¿Hace cuánto que conocen? Ustedes más o menos hace el mismo tiempo que conocen a Marlock. Sí, más o menos. Intuición. Ay, que Marlock se peló, cabrón. Ya lo verás. Ahora no. Ahora sí que no. Uf. Nadie. No, más. Más todavía puede sacar un 1. Yo no intuyo nada. Yo tengo la intuición de una sandía. Es que llegamos a una ciudad. Estamos medio perdidos todavía. Bienvenidos a los que van llegando al chat. Buenas. No, Masazo es dispersa. Masazo está en todas partes y en ninguna. Ma, la gente de esta ciudad nos necesita, ma. Sí. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no? Claro que sí, sí nos necesitan. Pero el problema es, vamos a la puerta sur, le avisamos a la guardia, buscamos a nuestros amigos, confiamos en que se fueron corriendo con el resto de la gente. Nos llevamos a esta persona claramente sospechosa con el mismo sombrero que las personas que nos atacaron. Yo querría frenar un poco la sed de sangre de Gui porque me parece problemático a largo plazo. Lo dicen aparte con Gui abajo del brazo, ¿no? Porque te lo ibas a llevar. Sí, la verdad, porque me llevas. Gui refufuña en baja. No se escucha la música, dice. ¿Ustedes la escuchan? No. Nosotros sí. No. Yo no la escucho, ¿no? Yo no la escucho, pero bien. O sea, yo la estoy escuchando y las voces de ustedes salen por el mismo canal de audio por el que la estoy escuchando. Yo no la escucho. Oh no. Sí, salen por el mismo. Yo la escucho. Llevémonos, vamos con Rudy a la puerta norte. ¿A la muralla? Sí, él es de la guardia, claro. Vamos a la muralla. Pero hay cañonazos, dice Rudy. Cañonazos. Yo no voy a andar limpiando ningún cañón como me mandaron estos barbudos fabulosos. Necesito avisarle a la guardia. Me parece que no son enteramente buenos. No son buenos, ¿verdad? Porque si no estoy bloqueé a un montón de personas en una torre. Yo era sargento de la guardia, dice Rudy. ¿Qué guardia? Era. Bueno. ¿Qué hiciste para dejar de ser sargento y estar cuidando la puerta? Cruzarme con los 5 de Uberreich, por supuesto, eso fue lo que me pasó. Llevaba una buena vida, incluso después de que se fueron los Jungfreud. Una buena vida tranquila en Uberreich. De hecho, ahora que lo pienso, todas estas cosas empezaron a pasar desde que ellos aparecieron por aquí. ¿Quiénes son los 5 del Burgshire? Uberreich, la ciudad que estás pisando. Bueno, pero no es mi caso. Unos fantasmas que ya les pisamos todo pobre ego que pudieran tener, ya se los pisamos. ¿Ustedes todo. Recuerdan los 5 de Uberreich? De la canción. Ahí va. De la canción. Es verdad. Empieza a ser la cima y suelta. Por supuesto que son los de la canción, sí. La primera vez que lo enfrentaron fue aquí. Ah, y la segunda.
Ah, ¿Y no. el segundo? La segunda no sé. Ah, viste, nadie lo sabe. No se lo vio más por Uberjoy. Fue la siguiente. Fue justo después de la cuestión del pulpo gigante. ¿Qué pulpo gigante? Pero esperen, porque estamos parados acá en el medio. Nos estamos distrayendo. ¡Pum, pum, no, pum! Nueva barrida de cañonazos en la muralla. No, no, hay que irse. ¿Para dónde nos vamos? Ah, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ¿Le emprendemos fuego a la torre o nos vamos? No, empieza a girar sobre su propio eje. La rompieron psicológicamente. A ver, yo no soy el más honesto de la guardia de esta ciudad, pero prender fuego a la torre de Magnus, o sea, es un símbolo de la ciudad. Tú te callas, Rudy, carajo. Tú te callas. Da, basta, uy. Estoy cansada de tu sed de venganza injustificada. Y me lo llevo abajo, lo vuelvo a agarrar y digo, ¿a dónde vamos? A la muralla más. Vamos a la muralla más. Vamos a la muralla más a defender a esta ciudad. Sí, ma, defender la ciudad de la muralla, sí, iba. Oh, vos venís con nosotros, Rudy. A Rudy. Rolo, ¿puede ser que tengas cero de vida? Había quedado tirado la última vez, ¿no? Ah, había quedado tirado, verdad. No tengo, pero te levantaron o algo. No, a vos te tiene que llevar más. Bueno, me lo llevo a los dos, ¿desde cuándo? Lo hacía por diversión. Entonces no sé si lo conviene a la muralla. Yo les dije que era mejor prenderle. Que era mejor prenderle fuego a la torre, no me hicieron caso. No, caso. Yo estoy a tres. Yo estoy a dos, o sea, que no se preocupen que estamos de fuego. Soy la que está mejor. Fuá. En cualquier caso, cuando salen por la muralla de la Torre de Magnus, que da directamente al cuartel general de la guardia, donde montaron ese cañón órgano apuntando hacia las puertas, escuchan una nueva ráfaga de cañonazos y un par de ellos dan en la puerta, terminando de astillarla, y un agujero importante se ve en el medio. Y por ahí entra una horda de gente. Todos, oh my goodness. Con espadas, escudos, o alabardas, o espadas y escudos y lanzas. Empiezan a cargar puertas adentro, estando esperando a que se terminara de romper la pared hasta hace unos minutos. La puerta, perdón. Y empiezan a colarse por el agujero. Y ahí es cuando ven a esta mujer. No. Déjeme una hechicera, no, por favor. No me digas que es la lengua larga. ¿Dónde estás? Acá. ¿A quién? Que algunos telespectadores la reconocerán. Ay, tiene cara de severa. Levanta la mano. ¿Ah? ¿Qué? Levanta la mano y señala hacia la puerta y dice, ¡fuego! Y los tres artilleros, que son la tripulación del cañón órgano, hacen un tirón en una cuerda que lleva el aparato de costado, que provoca el encendido de tres mechas. Y segundos después, como si 5 o 6 cañones se hubieran disparado al mismo tiempo, el artefacto empieza a rotar mientras dispara y lanza una ráfaga de balas de cañón hacia la puerta, en donde no queda ni uno de los más de 60 soldados que se estaban colando por ahí. ¿What? Lo que hay en el lugar es una montaña de cuerpos ahora. ¡Recarguen!, dice esta capitana. Para esta capitana... Con ella, ma. Es con ella. Es con ella. Es quedarse acá, chiquilina. Es quedarse acá. Voy con ella. Digo, hola, fabulosa y severa señora con armadura. Y hago así. Y yo me caigo. ¡Ma! perdón. Me habían dicho que había una gresa. Vamos, ayuda. Trae más balas. Y ahí te señalo un montículo y ves el tamaño de las balas que impactaron sobre esta horda. Son unas balas, o sea, no es una bala de cañón, pero son unas balas un poco más chicas, pero del tamaño de un puño. Ah, bueno, agarro todas las que puedo y se las voy llevando. Bueno. Sí. Por favor, no me pegues, señora. Sí, señora. Y se llevo las balas. Y ahí empiezan a ver por el agujero de la puerta. Hay artilleros que están con hachas agrandando el agujero. ¿Ah? Que hicieron los cañones, y en un momento se retiran
Y de entre el polvo que está levantado ahí en la entrada, que dejaron tanto los cañonazos como la destrucción de la puerta, empiezan a ver que emergen unas siluetas. Y parece que hay caballeros montados en caballos con bardas de guerra empezando a pasar por el agujero. No lo hacen a velocidad de carga porque hay escombros por todos lados. Pero se están empezando a colar y están empezando a aparecer. Para a estos petardos. Puerta adentro. ¿Le puedo tirar un hechizo así por gusto nomás? Y mirá, la distancia es bastante larga todavía. Están a unos 130 metros. No. Rolo va corriendo a tratar de ayudar a cargar el cañón rápido también. Bueno, pero si vos no te puedes mover. Tire fuerza y Rolo tire destreza. Ah, Rolo no se puede mover, es verdad. Por eso. En todo caso, yo tendría que ayudar. Más está llevando bala de cañón con una mano porque abajo tiene a Rolo de la otra. Ah, me ato a Rolo, me lo ato. Como que me quede mochilita. Y yo no puedo ayudar. El Baby Carrier. Sí, como un pedito acá. Claro, como un pedito. Y yo no puedo ayudar. ¿En la espalda o en el frente? En el frente. En la espalda nunca se sabe. Bueno, dale. Y vos, Rob, tenés varias opciones. No sé si tenés algún arma de puerta, rango. Puerta, chequeo, así. Pero vos, vos podés canalizar también. Sí. Eventualmente esas tropas van a alcanzar la línea del cañón. Chequeo fuerza pelada, así nomás, así como Dios me trajo el mundo. Sí, fuerza pelada. No tengo. Vamos a empezar a canalizar, entonces, olvídate. Ven que algunos de la brigada que está escoltando el cañón empiezan a sacar de sus espaldas arcabuces y empiezan a apuntar hacia la puerta y disparan. Y solo uno de ellos impacta en un caballero que cae del caballo. ¡A la mierda! Tenés canalizado 5. Vos más ya tenés ahí acumuladas más balas de cañón de las que pueden disparar. O sea, las está llevando más rápido de lo que ellos lo pueden disparar. Están bien. Terminando igual de cargar la segunda ráfaga. Y en eso ven que en el medio de todos estos caballeros surge uno que cruza el umbral con mucha determinación, montado en un caballo negro enorme, que tiene unas plumas adicionales comparado con el resto. Claramente es una persona más importante. Y ahí viene. Y grita, ustedes apenas lo escuchan esto, pero supongo que podrían distinguir las palabras, porque son 130 metros después de todo. ¡Malfina en casa! ¿Tienen percepción, por favor, a más 20? Malo más malo de los malardos. Al fin en casa, dice Peta. ¿A más 20? ¡Preparen! Dice Andrea, la capitana. Perception. ¿Dónde está? Que no te veo. Ese es el que decían viva. Es Gein Frudenstein. No me acuerdo cómo era el nombre. Era Sigismund. Sigismund. ¿Qué sacaron? Más uno, más dos, y menos cuatro. Bueno, Rolo y Gui, ven que con la bala. A más o menos a mitad de camino, de entre los caballeros que empiezan a verse cruzar la puerta, y ustedes, hay una figura pequeña, podría ser un halfling o tal vez un niño. Se pone de frente al cañón. Se pone de frente al cañón y empieza a agitar los brazos. Y llegan a escuchar que dice: ¡No disparen! ¡Mi padre ha vuelto! ¡Está todo bien! Este niño estaba dentro de la ciudad. Pegarle, niño. Porque pegarle. No pasó por la puerta, salió de entre alguno de los edificios de por aquí. Pegarle por suerte. Mira, pegarle. La cara, tiene una cara de pegarle. Ay, yo iría corriendo a sacarla del medio, pero no me puedo mover. Apartarlo de una hostia. Apartarlo. No le puedo pegar un cachetazo diciéndole, niño, salí de acá, coño. Yo voy a ir a buscar al niño, claramente. Cago en Leo. Sí. Va, soltame. No, te voy a llevar a vos también, nos vamos todos. Ah, estoy atado, de verdad. Sí. Bueno, la entonces capitana, vamos. ¡Apunten! ¡Al Halfling! ¡Vamos! ¡Esperen! Y me voy corriendo así.
Bueno, tirá atletismo. Rolda va a estirar la mano, así como. ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? Atletismo. ¡Fua! Nos vimos, Gris. Fue re lindo jugar con ustedes. Tuve más. No, pero pará, yo estoy atado en su pecho. Yo no puedo tirar un manotazo también en la caída. No, no. ¿Me no puedo ayudar? Esto va a ser horrible para vos, para mí. Ay, no te caigas para adelante. ¿Athletics? Nomás, Athletics. No, chiquilines, fue. Fue un placer haberlos conocido. Fue un placer haberlos conocido. Gui, ¿vos qué estás haciendo? ¿Seguís canalizando? Yo sigo canalizando. Ay, ah, ese 0-1, ese 0-7 casi. Teletransportate y buscame a mí, Gui. Bueno, ¿querés gastar fortuna más? Y bueno, yo voy a tener que gastar fortuna. Me queda un solo punto de fortuna. ¿Es eso comernos un caminazo en la espalda? Sí, sí. Uy, en sí que saco. Madre de Dios. Gui, te voy a pedir por favor que apretes en donde dice Major Miscast mientras seguís canalizando. Le pasó algo a tu cámara. ¿En serio? No, es solo la de Discord, ¿eh? ¡A la mierda! ¡Ah, pero pará! Ese fue el gato que tiró algo y le bajó la tapita. Ah, el gato, mirá, el gato. Corrupto, terminé. Bueno, ganás un punto de corrupción, Rob. Caes al suelo y tenés una fatiga. No te preocupes, que ya esto te pongo todo directamente. Acá. Ah, bueno. A ver si me lo deja. Debería ser automático. Uf. Bueno, no. Arrancamos. Ay. ¿Cómo corrupción? De corrupción. Chiquilines, ¿cómo corrupción otra vez? ¿Cuándo arrancamos bien nosotros? Nunca. No, o sea, nunca, en realidad. Nosotros fallamos espectacularmente cada capítulo. Es parte de lo que ustedes... Y bueno, y esto te hace perder de tu canalización, Rob. Claramente. Puta madre, sí. Por lo menos no te prendiste fuego, amor. No, por lo menos, si me llego a prender fuego, ya está. ¿Se acuerdan? Eso no lo dijimos en el recap, ¿eh? Bueno, sí, ¿vos vas a rolear eso? Sí. Voy a decir... ¡Alto los cañones! ¡Hay que salvar al pequeño, gran niño, persona! Y empiezo a correr. Y voy a tratar de agarrar. Y cuando lo veo, agarrarlo con este brazo mientras me doy vuelta y hago... Así es. Bueno, esquivo la bala de cañón. Vas a rolear entonces, pero te voy a pedir que además tires charm. ¡Bah! Vos estás determinado a verme fracasar, ¿verdad? Y bueno, estás tratando de convencer a soldados bajo las órdenes de su capitana que no me disparen. Me das un punto de fortuna, amor. ¿Pero dónde está? No lo veo que hayas tirado de nuevo. Ah, no tiré de nuevo. El charme es para que no disparen. El Athletics es para sacar al niño a tiempo, aún si disparan. Bueno, está, sí, eso es lo que saqué mal. Es más, el charm incluso te podría ayudar, Rolo, si agrega algo. Dale, Rolo, ayúdame. ¿Puedo tirar Perception para ver si es un Halfling o un niño? Digo, obvio. ¿Podría reconocer un Halfling? Obvio. Y si no lo reconoce un Halfling, estamos en el horno. ¿Qué hago? ¿Tiro Charm? Yo tiro Charm, ya fue, chiquinín. Tira Charm más 10. Buah. Ah, no me llevo a dar cuenta. Buah. Ah, no te das cuenta, yo voy a gritar entonces. ¡Es un niño! ¡No le disparen al niño! Bueno, y ahora por voy a... Voy por poquito. Vas a tener que ir contra el liderazgo de Andrea Pfeffer. No, Andrea me lideró a mí, que no la conozco. Tiene un liderazgo importante. Sí, ya lo sé. Va a fallar, mirá cómo falla. Opa. No falla. Igual te ganó en el empate porque vos tenés más bajo la base que ella. Pero... Vos, que sos un personaje y no un NPC, tenés la opción de gastar un punto de fortuna para transformar eso en un más uno. ¿Y no puedo tirar yo un charm para ayudarla? Ella ya tiró más 10 por tu ayuda. Ah, pero es que yo me quedé totalmente y sí, un punto de fortuna, sí, porque si no voy a morir, boludo. No tengo más fortuna, me la gasté toda. Nos morimos los dos aparte. No me queda más. ¿No tenés más fortuna? No. Da, entonces, y si recuperé en algún momento, sí. Escuchás que ante el grito de la ogra y el arrojo de ir a salvar al niño, la tripulación del cañón órgano, que vos lo tenés cerca, le dice a la capitana: capitana, es un niño. Bátenlos a todos, carajo. La capitana dice: ese es Wendelin Schoenfreud. Me importa
tres dedos de Ranald. Tres dedos Ranald. Que se yo ponga al frente de los invasores. Estamos siendo invadidos, despabilen. Yo estoy con la capitana, 100%. Váyanos bueno, a todos. ¡Fuego! Y la tirada de Athletics la podés rolear, Pelu. Si no tenés fortuna, aceptando un punto del caos. Ay, era tan buena, pero es que no, porque voy a aceptar un punto del caos y no voy a sacar bien. Tengo 15, creo, en Athletics. Es que eres muy grande también. Bueno, te pones en el medio y van a disparar igual. ¿Pen algo para disparar? Me parece que aceptar el... Tiraste de rollo. No, me equivoqué, me ayuda. Ahora tira bien. Tengo botoncitos en el mouse y se apretan, perdón. Ahora tira bien, mirá. Pelu. Dime. El cañón dispara. Sí. Aturdiéndote, Rob. Y... Es más aturdido de lo que estoy ya. Dos de estas balas te impactan en la espalda. Voy a tratar de cubrir a Rolo, porque a última no nos morimos los dos. Quiero que tires Endurance. Yo estoy bueno, adelante igual. Menos mal que no me pusiste en la espalda. Porque me comía dos balazos en la cara. Quiero que tires Endurance, Pelu, para ver si por lo menos lográs que tu cuerpo resistente no permita que las balas pasen de largo. Que esto es algo que pasa en el juego de miniaturas y me encanta poder traerlo a la práctica acá. Ah, cuando se queda clavada la bala allí. Claro, porque capaz que no lo agarra Rolo. Así que tirate Endurance, por favor. Uf, uy, justito, ¿eh? La sentí, como que sentí así. Sintió bueno, el golpe. Pelu, sentí el golpe. Recibís 30 daños en la espalda. Dios, para. Rolo, vos que estás mirando hacia adelante, ves que el niño en el cono que proyecta Ma tampoco resulta herido, pero le zumban las balas por los costados, levantándole el pelito ese que tiene. Y allá en el fondo, las figuras de los caballeros que están empezando a brotar por la puerta, la mayoría de ellos son derribados por esta ráfaga de cañonazos, quedando solo el Graf y un par de caballeros más. Lo miro al nene a la cara y le digo, ¡corre, tarado! Pelu, 30 daños para vos. Estás en 3 de vida. Es una herida crítica directamente. Vamos a tirarla ahora. Dale. ¿Cómo tiro eso? Lo tengo que tirar yo, creo. Vamos a hacer la prueba igual. Voy a poner una tabla en el chat. Fíjate si puedes cliquear y se te abre la ventana de tiradas. ¡My God! Chiquirines, ¡my God! Se me abre la tabla, ¿sí? El Puku se enoja de que todavía no uso las reglas de Up in Arms. Pero los cañones ahí son mucho peores. Así que en eso... Menos mal. Hágasele caso. ¿Qué hago acá, amor? Se te abrió una tabla, andás hasta abajo del todo y tirá rol. Bueno, 68, daño arterial. Ganás 4 bleeding conditions y hasta que recibas cirugía, cada vez que recibas daño al cuerpo, vas a ganar 2 bleeding conditions más. Y además te hace 3 de daño, obviamente llevándote a 0 si ya estabas. Trato de caer para un costado, para. Si no caigo arriba de Rolo. ¿Vos tenés puntos de Fate? No, no tengo nada. Nunca me repusieron nada. No, el Fate no se repone. No, me lo gasté una vez para no morir, para que no mueran todos. Yo no tengo nada. Dejé todo por mis amigos. ¿Y puntos de fortuna de la party no tenemos como para intentar que evite el guantazo? Eso lo llevaba... ¿Quién lo llevaba eso? Vamos a chequear en la hoja de Marlock. Puede ser, suena que es un trabajo que le dimos a Marlock. En la hoja de Marlock lo único que dice es el Harien, padre del Tariel, amigacho. Yo creo que necesita saber. Ay. Eso no va a envejecer bien. ¿A quién pedirle plata? Vamos a hacer esto, vamos a decir que les quedaba un punto de fortuna, porque no creo que les quede ahora más de eso. No. A la party. Igual si no, también otra cosa que podemos chequear es el log ese que llevamos para los RPP en Discord. Ahí seguro que está. Dame un segundo. RPP.
De fondo escuchan. La última he intentado casi todo para convencerte. Mirá, de nuevo, Pelu, no puedo encontrar el registro, así que por lo menos una tenías. Bueno. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Literalmente el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Es una tirada de atletismo que tenés que hacer. No, chiquilines, no la voy a ganar. Porque tengo 12 en atletismo. Y bueno, tenés 12% de chances de que te salga. Si no vas a llevar la crítica esta del año anterior, a no ser que consigas un médico. Te nos morís, ma. Y me muero atado a vos. Y yo no puedo perder a Pascualino y a ma en 3 sesiones. Y bueno, pero me Pascualino no se murió. Tristeza. Bueno, pero se fue. Y durante un tiempo largo pensamos. ¡Ey! Casi. ¡Ey! Casi, no. Dice. ¡Qué botón! Es que me emocioné por un momento, no sabía que tenía tampoco, coño. No lo voy a preguntar, quizás si sobreviviré. Claro, fue tremenda tirada, pero. Fue tremenda tirada, pero cualquiera, casi cualquiera salva con eso, no sea más. Porque sin ti me queda pero la bueno, conciencia helada y vacía. Así es el rol. No quiere matar. Más quiero que lo sepan que no quiere matar. Más está en el piso a esta altura. Estamos todos en el piso, ¿no? Yo también estoy llevando el piso, ahora que pienso. ¿Sabes qué? La tirada de Atletis es un poco mejor que la anterior, así que lo que voy a hacer es, voy a evitar que Rolo tenga que tirar para ver si no queda abajo tuyo cuando caes al piso. Porque yo he ido más allá del límite. Ella con el menos uno logra por lo menos después de recibir el impacto caer de costado y vos quedas ahí. Te podés librar, pero te va a llevar unos buenos segundos. Pero si tampoco puede caminar, ¿qué le importa? Pero me arrastro. Me saco la. Me empiezo a arrancarlo con lo que me haya atado más de ahí. Tra. Tener una bling condition be like. Sigo muriéndome. Los caballeros, después de esa ráfaga de cañonazos, los caballeros del Graf, van a hacer una tirada de liderazgo. Que huyan, por favor. De liderazgo, no, perdón, de cool directamente. A más 20 porque tienen a su lord al lado montando al frente de la batalla con ellos. Y a menos 20 porque acaban de tirarle una ráfaga de cañonazos y la mitad de sus amigos y compañeros murieron junto a su lado. Que huyan. Bueno. Que huyan. Los dos caballeros que estaban al lado del Graf empiezan a recular los caballos y se empiezan a ir a la mierda. Tomá. Puto. ¿Qué me puedo levantar? ¿Qué pasó? O sea, Rob, vos podés levantarte, sí. Bien. Tenés bien. Una fatigue condition que ya te la puse. Sí, ya. Eso. Ya voy vivo con la fatigue condition. ¿Alguno de ustedes tiene heal? Que no sea más. No. Me parece que no. Creo que no. No. Bueno, Ma, ¿vos tenés algún hechizo que. Que te deje curarte? Creo que no, me parece que no. Si querés, revisamos la hoja, pero. Con ser tengo Dart, Drain, Open Lock, Corrosive Blood, Ward, Born Crusher, Demotrol, Godstays, Dead, Fist of the Fallen, Brain Goller y Bulgorger. No le voy a estirar las manos del piso. Creo que Regenerate te puede servir, Pelu. Ah, pero no sí. Lo tengo. Sí, te lo tenés, sí. ¿Dónde? En tu hoja de personaje. No veo Regenerate. Seguí bajando. ¿Dónde? ¿Y dónde lo saqué yo? No lo sé. Estaba acá recién. Creo que cuando lo arrastré al chat te lo saqué vos, ¿sabes? Ah, mira. No, perdón. Bueno. No, yo estaba viendo el. Un hechizo que se llama Troll Guts. Y el hechizo sí. Trollgat, si lo abrís con el clic derecho, lo que te sí. Da es Regenerate. Ah, bueno. Igual no tengo muchos puntos porque lo tengo que castear del libro, pero tratemos. Está, pero lo que sí te quedan son puntos de resiliencia que te permiten elegir lo que sale en la tirada. Ah, bueno. Está, sí, tengo 2 puntos de resiliencia. Me das un punto en que salga lo que sea para que no morir. No, que salga lo que sea para ganar Regenerate. Después Regenerate te da chances de regenerar. Ah, bueno. No regeneración sí. Automática. Está ahí en el chat, miren. Vamos a leerlo para la gente que nos está mirando también.
Bueno, es una capacidad de curación extraordinaria. Este, al comienzo de cada round, si tenés más de 0 heridas, que no es tu caso, recuperás heridas. Si tenés 0, regenerás una herida en una tirada de 1 de 10 que saques 8 más. Si sacás 10, te curás las bleeding condition, porque dice que te curás la herida crítica. Y bueno, yendo. Entonces, ¿cómo hago esto? Claro, menos las heridas. Nada, castear el hechizo, porque por si te sale crítico, lo puedes castear sin tener que gastar la resiliencia. Y sí. Ok. Entonces, anda Magic en tu hoja de personaje. Donde dice, ¿qué momento, chiquis? Y es esa. Vamos, va. Cast. Ay, come on, ma. No me muerdas la cabeza nomás para hacer este hechizo, por favor. No llego, ya estoy toda sangrienta. ¡Oh! ¡La mica! Lamentablemente este hechizo es de duración. Es como te da un trait. Entonces, el más 7 en realidad no lo vas a poder volcar ni a más targets, ni a más duración. Pero sale. Creíste tremendo culo, ¿eh? Sí. La verdad. Ah, no, perdón, no sale. Casting fail. Casting fail, dice. No sale. Tenías que sacar 12. La dificultad es 12. Ah. ¿Y sacó 9? No, para. No, claro, la cosa era que tenía que sacar un crítico, un 11, un 22. No, bueno, me das un punto de resiliencia. Creo que incluso solo el 11 le servía, o ni siquiera. Vas a gastar un punto de resiliencia en realidad en que salga 0-1. Sí. Porque ni el 11 te sirve. Dale, pará. Pensé que tenía 2 y tengo 3 y me le saco 1. ¿Y pero solo 0-1 le sirve? A ver, no, mentira, el 0-1 no, le sirve 11, 22, hasta el 66 le sirven todos los dobles. Está. Así que elegís 11. Está. Vamos a editar. Sacate un punto de resiliencia de la hoja de personaje, por favor. Y yo lo edito acá. 11. Critical cast. Es un total power, o sea, el hechizo sale, pero hay minor miscast. Apretá el minor miscast. ¿Por qué minor? Cuidado, que yo estoy cerquita. No seas rata, Poli. Aunque me prendí fuego. Otra buena condición. Quedás ciega mientras ves frente a tus ojos imágenes de las prácticas tribales más salvajes de lo poco que sabes de los ogros. Realmente festines en donde devoran a todos sus enemigos tras las batallas, a veces cocinándolos, a veces no, con la ayuda de sus pequeños asistentes, unos granujas verdecitos, pieles verdes, que no son ni tan grandes como un goblin, que los asisten en la cocción y a veces terminan siendo parte de la comida ellos mismos. Pero. Es un verdadero festín, nadie se está poniendo límites. Tenés que tirar cool para no ganar una segunda blind condition. Pero el hechizo salió, así que a partir de este turno te empezás a regenerar. Cool pelado también. Sí. Ok. ¡Ah! ¡Salvé! Bien, está. Tenés una sola blind condition. Vamos a tirar ese 1 de 10 para ver si la regeneración te cura o te saca la herida crítica. Y si no, o sea, esto lo vas a poder tirar varias veces. El único problema es que cada vez que la tires, vamos a tener que tirar un dado de 100. Sí. Si sale 41 o más, te morís. Bueno. ¿Cómo tiro un dado de 10 aquí? Pones barra, roll, espacio, 1 de 10. 1 de 10. Sí, sí. Ahí te puse el ejemplo. Sí, sí. Me dice is not a valid chat message command. Fíjate si lo escribiste así como te lo puse yo, pero sin las comillas. ¿Sí? ¿Con el espacio todo? Sí. A ver, voy a hacer una prueba. Esta no es la tirada de Pelu. ¡Ay, tiró! No, lo tiré yo eso, en tu nombre, porque justo tenía tu token seleccionado. Te está sobrando un espacio después de la barra. Ok. Es barra sin espacio. Barra roll. Sin espacio, roll, espacio, 1 de 10.
de 10. Te falta el espacio también entre... Sí, sí, era eso, por eso no salió. Bien, va. Bueno, no te vas a regenerar en este turno, así que yo voy a tirar un dado de 100, si sale 41 o más. Me muero. Va, está muerto. Ah, yo pensé que... ¡Qué hijo de la madre! ¿Tan así, boludo? Lamentablemente, con la sangre desparramándose en la tierra del distrito de la guardia de la ciudad de Uberside, en donde... ¿No se puede hacer nada? ¿No puedo hacer más nada? No, gastaste todos los recursos disponibles. Estaban con muy poca vida todos. No, yo y les se pusieron entre tibito. Un cañón y una unidad de caballeros del imperio. ¡No! Pero yo le grito, ayúdala. ¿Qué acaba de pasar acá? La verdad, o sea, me saco el sombrero de cazador de brujas ante Ma, que tuvo una corta pero estremecedora pasada por RPP. Y bueno, el primer personaje que muere en uno de nuestros programas. No me digas esto. ¿Pero no. qué? No, pero ¿qué acaba de pasar acá? No, pará. No podemos hacer nada, no podemos. No. Poli, necesito que Rolo tire cool después de lograr salirse del baby. No, home. nada. Está completamente traumado. Esto es horrible. Está atado. Le presto mi punto de fortuna. Se siente que deja de respirar. El pendejo este de mierda le estoy gritando: ayúdala. El pendejo está con una. Está en shock. Está mirando el. Yo también, todo. Piscina de sangre. Bueno, vos también. Vos te querés ir corriendo de ahí. Yo siento todo. Siento que dejo de respirar la sangre en mi cuello. ¿Puedo hacer algo antes de morirme, aunque sea? Sí, obvio. Trato de ayudar a Rollo así. Es más, podés, mientras te está desangrando, porque te queda resilience y vamos arriba, gastarlo en tirar un hechizo más. ¿Y no se puede intentar regenerar de nuevo? No, la regeneración la tiene. El tema es que después de haber perdido esa tirada, la sangre, las bleeding conditions la mataron. ¿Pero qué? ¿Pero qué voy a tirar? ¿Para qué quiero tirar otra cosa más? Y porque, no sé, capaz que querés dispararle a los caballeros mientras se van, dispararle a los que te dispararon. No, los caballeros, yo hice todo esto para salvar al tarado este. Fatal. Fue culpa mía. No, yo le no, dije no. Que vengamos a salvar al tarado este. No, Mato, me cansa. No, voy a tratar. ¿Qué es lo que más puedo hacer así como? El niño está en shock. Podés asustarlo para que salga corriendo. Rolo está en shock. No, a Rolo. No, Rolo llora y grita: ayúdala. ¿Qué hace Ward? ¿Ward? Sí. Hace que te pones algo parecido a la regeneración, solo que cuando te van a impactar, tienen que tirar un dado de 10 y sale 9 o 10. Te pasan de largo. Te impacta. ¿Le voy a tirar un Ward a Rolo? ¿Se puede? Sí, obvio. Un hechizo. Es con la resiliencia que me queda. Voy a tirarle Ward a Rolo. Tira igual el hechizo por si sale crítico sin que tenga. O sea, va a salir crítico, gaste resiliencia o no. A lo que voy es: tenés que apretar Minor Miscast. No. Porque va a ser crítico, entonces va a tener un Minor Miscast. No, anda más arriba al chat donde generaste el primer Miscast y apretalo de nuevo. Voy. ¿Dónde? Como 7 u 8 o 9 tarjetas más arriba en el chat donde, donde tiraste el Troll Goods. Sí. Apretá Minor Miscast. Bueno, te empieza a sangrar la nariz, los ojos, las orejas. Ganás un Traveling Condition y eso es lo que termina. Bueno, le voy a poner guarda Rolo así. Voy a hacer así con la sangre que me cae en la cara. Ahora me voy a sacar los lentes para esto. Me voy a sacar con la sangre que me cae en la cara. Y voy a ir a la cabeza de Rolo.
Y se lo voy a hacer así en los cachetitos. Y le voy a decir... Corre... Y defiende a nuestros amigos por mí. Y le doy un abracito, pero no llego porque me estoy muriendo. No, los vamos a defender juntos. Y le toco la cara así. Y Ma se muere. Rolo la, como que se va a separar un toque así y se va a empezar a arrastrar como para correrse de ahí. Y nada, antes de irse va a mirar así un toque, le va a tocar la cara, como que no se quiere ir, pero se va a arrastrar, se tiene que ir de ahí mientras el guard dure. Y vos ves, sentís como una cosita porque entre la sangre quedó una ramita de lavanda. Te quedó en el cuellito. Esa me la voy a guardar. Y se murió Ma. Bueno. Nuestra situación es lamentable. La magia de sangre de los ogros es muy poderosa. Y esta muestra de sacrificio que hizo Ma a último momento y su último hechizo lanzado a vos, Poli. Te van a dar un guard de 9 o más, por lo que dure el hechizo, que nos fijamos ahora. 4 rondas creo que ponía. Guard. Sí, 4 rounds. Pero para siempre vas a tener un guard de 10 o más. Siempre que te hagan daño, tirás un dado de 10. Si sacás 10 o más, no te hacen nada. Bueno, va, aguante, vamos más. Pero qué triste haber logrado esto así. Así que te voy a poner en la hoja de personaje guard. Y bueno, Wendelin acaba de tirar cool y sacó 98. Así que se va a ir corriendo. Pendejo de mierda. Sí, les dije que tenían que apartar las hostias. Y no me hicieron caso. Bueno. Bueno, Uy. Uy. Sí. Yo en realidad no veo que más se murió, ¿no? Simplemente veo que está tirado en el piso y que Rolo está saliendo corriendo como. Ve que hay un charco de sangre importante alrededor de ella. Ah, pero no bien. O sea, puedo asumir que está mal herida, pero no muerta, quizá. Puedes. Y ¡marchen! Bueno. Escuchás al lado tuyo. Y los fusileros empiezan a avanzar. Son aproximadamente 12. Y van en 2 líneas. ¿Buf? Bueno, y me voy a tirar armadura a mí mismo. A ver si puedo. ¿Tira? Porque ya veo que está la cosa chunga. Hostia, un modificador de menos 10. ¡Puta madre! ¡Buf! Ni cerca. Menos 2. No, no te sale. Dale tranqui. Rolo y Uy, tiren percepción a más 0. Más 0 con mi condition, ¿no? Sí, vos tenés fatiga. Por eso. Tira Uy. No, yo sigo choqueado. Lo miro al pendejo de mierda. Estoy como tirado en el piso, ¿no? Madre mía, yo peor. Ni me doy cuenta de lo que está pasando alrededor. Estoy como aturdido, escucho. Bueno. Yo peor. ¿Avanzás, Wii? Sí, voy a seguirlo, ¿ves? Voy a intentar llegar a Rolo a ver qué. Y a Rolo llama, a ver qué pasó. Bueno, cuando vas llegando junto al mismo tiempo, más o menos que los soldados, ves que Ma está incapacitada en el suelo, no da señales de vida. Hacia la puerta está corriendo el niño. Y Guy se está. Y perdón, Rolo se está arrastrando para alejarse. Y yo, Rolo, ¿qué pasó? Hacenos mierda, prende fuego la torre, mata al nene. No sé, hacenos mierda, Guy. Ma, no sé, Ma, no respira. Ma, está sangrando. Yo no sé si está viva, está muerta. ¿Cómo? Yo creo que se murió, Guy.
¿Cómo que no respira? ¿Cómo que no respira? No respira. Ay, no, está sangrando. Yo creo que se murió. Reacciona, carajo. Y le meto un guantazo ahí. ¡Paf! Reacciona, coño. Ok, sí, se murió, pero... Hacelos mierda, güey. Hacelos mierda. Sácalos de acá. Llévanos a otro lado. Vamos a prenderle fuego a esa torre. Y lo trata de agarrar a Wimmerrathro y trata de agarrarlo a él de la ropa de algo. ¿A más? No, a Bui. Yo no entiendo esto que hace Bui, pero si, yo sé que si se Bui, teletransporta. Me trato de agarrar. Si Bui te ayuda, vos podés caminar con alguien que te ayude. Okay. Bueno, lo ayudo. Sí. Bueno, ¿hacia dónde van? Vamos a la torre, vamos a prenderle fuego a la torre. Para atrás del cañón, lo que sea, pero del otro lado del cañón. Vamos a prenderle fuego a la torre. A la mierda todo. Bueno. ¿Sabes qué, Gui? Sí. A la mierda todo. Esta ciudad de mierda. Cuando llegan al patio, lo ven a Rudy, que está entre los escombros. Qué horror, como más se sacrifica para salvar a un niño y ustedes se vuelven cada vez más berserker. O sea, no aprendieron nunca nada. No aprendimos nada. Es que estamos requemados ya. O sea, está trastornados por... Llegan al patio de la torre y está este hombre Rudy saqueando los escombros del cepelín enano. Parece que solo va por las monedas. Está llenando una bolsa. ¿Y dónde podemos conseguir una antorcha para prenderle fuego a la torre? No sé, pueden buscar acá. Tienen percepción. Va, vos, porque Rolo lo vas a tener que apoyar en algún lugar y... Déjame encontrar la pared. A Rudo dejo ahí sentadito. Mientras yo estoy buscando algo para prenderle fuego. Percepción. Vamos, que tú puedes. Creo que sí. Bueno, encontrás una antorcha, pero con ese macero voy a decir que Rudy ve lo que estás haciendo. Y dice, un momento, pequeño, ¿qué crees que haces? Rudy, no me toques los cojones. Lo lamento, pone una mano arriba de su espada, pero no puedo permitirte hacer eso. Rudy, te voy a prender fuego a vos junto con la torre. No me toques los cojones. Saca la espada. Necesito que dejes esa antorcha. ¿Lo puedo atacar con la antorcha para prenderle fuego? Todavía no aprendiste, recién la encontraste. ¡Ah, mierda, me cago en la puta! ¿Le puedo pegar con el palo? Sí, con tu báculo. ¿Te animás a targetearlo? ¿Le pasás por arriba y apretás la T? Sí, para... Yo no estoy para ver morir a otra persona. Yo voy a gritar, ¡uy, no! ¡Uy! ¡Ya fue, uy! No es lo que me hubiese querido, ¡ya fue, uy! Ay, pará, a ver si puedo. Me muero si Rob mata... No puedo. Ah, sí, ahora sí. Quieto, creo que ahí, no. Ahora sí. Anda a la pestaña de combate. Que queda sobre ti. Ah, no, es una lanza. Ah, pero no me deja, no active encounter, me dice. Ah, claro, tengo que ponerlos en combate. Claro. Dame un segundo. Ahí, begin combat. ¿Ahora? Ahora sí. Esa, y voy antes que él todavía. Y voy a agregar a Rolo porque puede tirar un dazo si quisiera. Pero obvio. Pero vos vas a estar... A ver, te saco la prone condition. ¡Oh! ¿Voy por aquí? No, tenés que ir a la pestaña de combate y apretar arriba la lanza. Uf, pasa que después de Rudy va a venir la otra y van a venir. ¿Dónde tengo la lanza? Ay, che, se murió Masa. Pará, que no tengo la lanza, chiquilín. Básicamente prender la torre es pelearnos con todos. La gente está apretando F vigorosamente en sus casas. En el chat. El llanto abunda. No, no aparece la lanza. ¿Cómo que no? Si la estoy viendo yo acá. Pasa a combat. ¿Sí? Spear, dice. La primera que aparece. No, voy a combat. Combat encounters. Me aparece ping combat. El momento of respect. No, ¿cómo era? Pay your respects. A ver, vos lo targeteaste porque lo estoy viendo, ¿no? Sí. Pero además, entra a tu hoja de personaje, anda a combat. Ah, bien, ahí va, ahora sí. Listo. Y rol.
Vamos arriba. Bueno, y, bueno. Y él va a bloquear. Ahora que me olvidé de equiparle la hand weapon. Ahora sí. Te bloquea. ¡Divino! No. Bueno, le hace 7 daños. De los cuales pasan menos porque tiene armadura. Y bueno, y ahora vamos por iniciativa. Y voy yo. Y vas, otra vez. Y vas vos. Lo va a matar. Venga. No se la mata más y no más. Otro leñazo, carajo. Ah, la mierda, ahora sí que no. Ahora sí que no. Me va a costar un montón recuperarme de esto, chiquitín. Pero fue fuertísimo. Pero el pibe lo hace peor que yo todavía, chaval. No, creo que te bloqueó. Sí, te bloqueó. Sacó menos 2, sacaste menos 3. Ah, bueno, y ahora creo que le toca a él. Ah, ahora sí, le toca a él. Creo. Bueno, vos te das cuenta que él está tratando de no lastimarte demasiado. Oh, o sea, vamos a ignorar cualquier crítica. Uf. ¿Bloqueás, Rolo? Lo vi hace 90, Y yo voy a bloquear, tiro, weapon skill. Lo mismo, es lo mismo que si se le estuvieras pegando. Es más, en tu hoja de personaje, como yo te targeteé, te va a aparecer mi imagen en combat. Ahí va. Apretá en Spear, estás bloqueando con la lanza. Pero bueno, hoy es la noche que nadie sale. ¡Oh! Ya está, 12 ya está. Daños. Fuimos. Íbamos a ignorar las críticas causadas por el arma, pero si te lleva a negativo y eso causa una crítica, eso sí sucede. Así que 910. Para. No. Brutal dismemberment. Me acaba de matar. ¿Vos tenés cuatro de Fate, Gui? Tengo uno, creo. Ay, bueno, usalo. Entendí que Rolo está contra la pared, ¿sí? Usale, muchacho. Brutal dismemberment. Te arranca el brazo y sale la sangre bañando un de 10 metros en todas direcciones. Dios, me acabo de gastar en Fate. Ya estaba sobrevivo, pero de asco. Bueno, ignorás esa crítica. El golpe no es tan duro como pensábamos al principio, pero igual quedás en cero y en el piso. ¿Vas a quedarte tranquilo? Te dice apuntándote con la espada. Puto. Patea la antorcha lejos de vos y sigue y se va para seguir looteando el barquito. Qué cabrón. La puta madre. Ay, yo. Qué cerca estaba eso. Estás loco. No le voy a tirar a Rudy, está todo bien, pero yo estoy apoyado así en la pared porque no puedo caminar. No podemos cambiar ningún lugar. Lo voy a mirar irse. Y bueno. ¿Se van entonces? Me voy a ir arrastrando hasta Gui. Y sí, nos vamos a llevar uno al otro a donde. ¿Dónde se van a arrastrar? Bueno, arrastrate vos hasta acá entonces. Hijo de la madre. Y acá está la mira con la que no nos menos. El nivel de está todo mal de la partida de hoy. Es lamentable esto. Miren, muchachos, en el camino no van a encontrar mucha gente. Pero van a estar una buena hora y media para llegar hasta la taberna en este estado. Por lo menos. Necesitamos que nos ayude esta señora que está acá con el cañón. No, pero eso no lo va a ayudar un carajo, que está ocupada con todos los pibes. La que le encajó a Masazo los balazos, no le chupó pero un huevo no que la ayudara. Pero quizás no pueda ayudar a que nos lleven una capilla. Ah, ¿sabes qué? Yo me voy a acercar arrastrando hasta ella y le voy a decir ayúdenlos. Me hace una tirada porque hay monjas de Shalia prestando servicios a los soldados heridos por la vuelta. Vamos a ver si se cruzan con alguna. No, estaba por ahí, no estaba. Demasiado no, pequeño, no los vieron. Y no se quiso cruzar ninguna con Masazo, yo no la quiero. No están en la primera línea, mujer. Pero ellos ahora están empezando a meterse de ciudad adentro.
Y le voy a tirar el pantalón y le voy a decir, nuestra amiga. Dele un buen... Esto es la guerra, muchacho. Por favor. Dice la capitana Andrea Pfeffer. Ahora váyanse. Es peligroso, como pudieron ver. No, ¿en serio? No me jodas. Nuestra amiga... No dejan el cuerpo de nuestra amiga ahí. Joder, era preferible mutar al caos que morir por el mierda de Rudy. Sí. La puta madre. Sí, mal, te mataba Rudy, era un mal. Era lamentable, esto ya era demasiado. Bueno, ta, y se siguen arrastrando, digamos, ciudad abajo. Y cuando salen del precinto, del distrito de la guardia, lo primero que notan es que en los demás distritos la gente está, parece, preparándose para evacuar la ciudad. Algunos ya lo están haciendo. ¿Ah? Bueno, pasa porque y cuando llegan al puente ven una fila de personas que está yendo hacia atrás. Y en algún momento alguien dice... Déjame ayudarte, niño. Y después, incómodamente, se dan cuenta que son halflings, pero aún así les ofrecen ayuda. Al principio los llevan ayudándolos con el hombro hasta que llegan hasta donde está alguien con una carreta y los montan atrás. Oh, y empiezan gracias. A llevarlos. Gracias. Eternamente agradecido con su gratitud. No, no, ¿a dónde nos están llevando? Yo tengo que ir a buscar a Muffin. A donde sea. Nos están llevando al sur de la ciudad, que era donde estaba la taberna en la que se estaban quedando. Ok, ahí está Mafe. Vamos a hacer algo, porque ya descansaron, o sea, no descansaron, pero digo, no, vos, por lo menos, al menos, Rolo, pasó bastante tiempo desde que caíste al suelo con cero de vida. Así que hace una tirada de Endurance, si la pasás, te doy un punto de vida y ya podés caminar. Empezar a caminar y ayudar a Gui. Bueno, dale. Es un... Tengo 34 de Endurance, pero bueno. Es un montón para un Huffling, ¿no? Es bueno, está, para un Huffling, pero para el dado no. Vos tirás. Vamos ese 20. Tomá, vamos. Bueno, está. Tenés un poco de vida, Rolo. Te parás. Me duele la rodilla, me duele el corazón, pero puedo caminar. Y me duele todas. Ah, bueno, ya me lo pusiste vos. Yo creo que andaba Juaco hace un rato, al menos por el chat. Yo iba a tirar un dado a ver si... Si está, Marlock se ha ido a la mierda o no. Pero capaz que Juaco nos lo puede decir. Está por acá. Hace un ratito estaba. O se fue a la mierda. Está ahí, Juaco. ¿Marlock ya se fue de la ciudad cuando empezaron los disparos o sigue en la taberna acobachado? Vale, que siga en la taberna acobachado el cabrón. Yo tengo que ir a buscar a Muffin. Así que por la taberna pasa. O capaz que los anda buscando. ¿Qué nos va a andar buscando el hijo? Lo está pensando, mirá. Marlock jamás se dice. Llegan al cerdo explosivo que milagrosamente no explotó. No así la puerta de la ciudad. Y en realidad están como. Al principio como se metieron todos por adentro, cerraron los postillones, pero ahora están ofreciendo cenas gratis en la puerta, en una especie de olla popular que se armó con gente que está. Situaciones tipo padres que están preparando la partida en carretillas, metiendo todas sus cosas mientras los niños dan vuelta y el dueño del cerdo explosivo empezó a darle comida a los niños, alguna cosa rica para que se distrajeran. Está tratando de organizarse la gente. Y entre ellos ahí está Marlock tomando una sopita. Bien, don Marlock, bien. Es un buen momento para tomar una sopita. Güey, va escupiendo sangre ahí. ¡Puah! Y le dice algo así como, Pascualino fue a conseguirnos un carretero. No sé cómo decirte esto. ¿Dónde está el resto? No está más el resto. Somos estos. Ah, no, claro, Nish. Pero, ¿y más? No está más el resto, Marlock. Somos estos. Y voy a mirar de Chris. Marlock. Tenemos que irnos de esta ciudad. Se murió. Y está. Llega al rato Pascualino con una carreta. Y Marlock le dice, cuídate. Y Pascualino asiente con la cabeza. Y ahí se dan cuenta que Pascualino se va a quedar.
No, se va a quedar Pascualino. No. Pascu. Pascu, Pascu, por favor. Te asiente con la cabeza. Sobrevive. Todavía quedan algunas pertenencias de mi señor. Pascu, por favor, sobrevive. Sí, sí, ten cuidado, por favor, Pascu. No pasamos por tanto para que te nos mueras ahora. No. Bueno, empiezan a ir con la carreta y en un momento ustedes dos se dan cuenta de que alguien se sube. Yo tengo que ir a buscar a Muffin. Ah, es verdad. Agarrás a Muffin, montás junto a la carreta y ustedes dos se dan cuenta en un momento que algo se sube a la parte de atrás de la carreta y se escabulle entre las mantas. Uy, nuestro amigo invisible. Yo lo miro a Will y le hago. Como lo vimos, sabemos que es ese. Bueno, hay mucha gente. Podrían encontrarse realmente con cualquiera de toda esta multitud que se está yendo de la ciudad. Así que, no sé, quedaremos a la espera de que Pelu piense qué otra persona de este universo tan agitado quiere encarnar. Quiere encarnar. Bien. Vamos a dejarla por hoy por acá, por más que vamos recién una hora y cuarto. Creo que, por respeto a Ma, amerita. Fue fuertísimo. Fue heavy. Casi perdemos dos integrantes en un día. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por llorar junto a nosotros en el chat. Levantan las varitas en tu nombre, Pelu. Gracias. Ay, no, tristísimo. Vamos a recibir su educación. Vamos a decir que Rolo y Gui estaban llorando a lágrima viva en la carreta. Sí, sí. Después sí, de todo lo que se había. Nos dejamos. Cuando decís vamos a decir, ¿es lo que está pasando o es lo que le van a decir? Es lo que está pasando. En realidad está pasando. Bueno, después de Gui, después de ver la muerte muy de cerca, recapacitó. Rolo llorando, así hecho mierda, como, no me ayudaron. Y Gui diciéndole, vamos a decir que en la carreta íbamos los dos llorando. En la carreta un humano viajero se ve con su laúd. Provócame, mujer. Provócame. Y vamos a dejarlo por ahí por tema de copyright. Y bueno, no le preguntaron al carretero hacia dónde Marlock los había dicho para ir. Asumen que Aldorf, pero quién sabe lo que les espera. Igual. A los roedores peligrosamente. Gui está tirado ahí atrás, medio muerto. ¿Qué le importa dónde vayas? El día en que animen estas partidas va a ser tristísima la escena. Sí, tristísima. La verdad. Prometo, el día que la inteligencia artificial haga la película en 3D. estaría para hacer una obra de teatro de esta escena en particular. Fue re triste. Pero se murió sacrificándose por los más pequeños. Bueno, vamos a ver a quién le hacemos un raid. En los créditos final... me gustaría en cámara lenta la escena de Ma bailando abajo de la lluvia de sangre. Creo que con eso nos tenemos que ir y una canción así. Está bien, pa, loco. Está bien, esa es buena. Pero vamos a decir que Ma se murió siguiendo su esencia. Ma, sí, sí, de una. Fue a salvar a un niño. Fue a salvar a un niño, ya está. Fue a salvar a un niño. Pendejo de mierda, igual que encima era del otro bando. Que no nos ayudó en nada. No va a hacer caso, loco. Vamos a mostrar a Ma mientras buscamos a alguien para hacer un raid acá con el arte que hizo Eric Hall. Lo ponemos. Vamos a ver. Y de fondo suena: duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. Vamos a poner una escena con simplemente la imagen de Ma mientras buscamos a alguien no para remediar. No me queda ya valerme ni excusas. ¿Dónde está, Ma? Acá está. Definitivamente sé que ahora te vas. Ahí va. Y como se fue, Ma. Muchas gracias por acompañarnos.